Apuesto que el senador usa dinero de los contribuyentes para todo esto, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle cómo se sintió en la radio cuando Louis Wilson la amenazó? A ambos. Nada bien. Pero esa es otra desventaja de vivir aquí, especialmente como mujer. Sinceramente, yo entiendo lo que está haciendo, pero la retórica y la vida real son cosas completamente distintas. No tienen que serlo. Lo dice quien en una hora estará con neoyorquinos liberales que pagaron $10,000 por plato para apoyar su campaña. Que queden claro, no es mi campaña. Los fondos recaudados son para las familias de las víctimas del bombardeo. Qué bien. Dinero que no se necesitaría si no hubiera víctimas de esta violencia sin sentido. Claro, pero el arma no es solo una herramienta, ¿no es así, senador? Ese no es el único lugar donde yace el problema. Totalmente de acuerdo. Pero no le puede dar una motosierra a un niño de 6 años. ¡Ey, yo soy tu relevo! Los números lo confirman. Los estadounidenses concuerdan en ampliar la verificación de antecedentes para la venta de armas. No culpemos a la herramienta, manejemos a los dueños. Usted tiene un arma, ¿cierto? Sí. Con licencia y lo sabe la policía. ¿Puedo preguntar por qué? Protección personal. La sociedad debería proveer eso. Las regulaciones que estoy impulsando no son para quitarle ciertas armas a todas las personas, sino que para quitarle todas las armas a ciertas personas.